otra borrachera más. ¿Pa' qué me hago tonto si no he podido olvidarte? Es que tu recuerdo me lo encuentro en todas partes. Oye, Choco, qué buena rola. Y no porque esté aquí Gerardo Ortiz ya listo para dar la serenata, pero qué chida rola esta de otra borrachera. Y te voy a decir, Choco, a mí me gustó más, la de banda está chida, pero me gustó más esta versión, la versión de mariachi. Escucha esto, Choco. Otra borrachera más, pa' que me hago tonto si no he podido olvidarte. Oye, la verdad está muy bonita las dos versiones, pero esto de mariachi como es lo que está ahorita, pues bueno, Gerardo Ortiz ahí se sacó un 10. Gerardo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Gerardo? Sí, para ti. A ver, perdón. Para ti en especial. A ver, ¿me estás diciendo que la versión mariachi es para mí? Sí, esa la hicimos para ti, como me dijeron que ya te estaba gustando más la música de mariachi, pues dije, voy a hacer una versión en especial nada más para la Choco. ¡Ah! Bueno que te gustó. No, hombre, Choco, a mí se me hace que andas manejando algún cartel tú también, Choco. Ey, cálmate, ¿cuál cartel, vamos? Oye, Gerardo, pues tenemos en la línea a un chico que se llama Jonathan, súper fan tuyo. Y que él, pues dice, tengo una novia que se llama Tania, me gustaría que Gerardo Ortiz le cante algo. Tú sabes los momentos que estamos viviendo. Jonathan, aquí tenemos a Gerardo, salúdalo. Okay. Hola, muy buenas tardes, Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Jonathan, cómo andas? Estamos listos para darle la serenata a tu novia ahorita que estamos todos resguardados en cuarentena en casa. Puta, que está de huevones. No, sí, está bien. No, de hecho, yo estoy aquí en el trabajo. Oye, Brody, el que le dé serenata, ¿de qué se trata? ¿Le hiciste algo o quieres aquellito ya? ¿Por qué, Brody? No, pues nada más un detalle. Le he dedicado a varias canciones, pero así una serenata nunca. Y pues miré que estaban haciendo la promoción, ¿no? De la serenata y dije, no, pues ¿por qué no? Sí, oye, y le agradecemos a Gerardo mucho, que pues sabemos que él está ahorita ahí descansando y le agradecemos su tiempo. Pues Gera, es el momento de que le marquemos ahí a la novia de Jonathan. Jonathan, márcale entonces allá a tu novia, vamos a hacer el three way, salúdala, a ver, vamos a ver, adelante. Ok, ahorita. Le va marcando este vato. Oye, Gera, están muy chidas las rolas, güey, neta, qué perrón quedó. Muchas gracias, qué bueno que les gustaron, la neta, qué bueno que les gustó el tema. Y pues ahorita me dice, compa Jonathan, ¿cuál canción quiere que le cantemos a su novia? Ahí está, a con la cancioncita. No le va a contestar, ha de estar con el Sancho. Oh, hey, te tengo una sorpresa. What? ¿Sí lo sabes escuchar? Yeah, I can hear you. Yeah, wait, thank you. Hey, Tania. Hey. Hey, this is Erasmo from Erasmo y la Chocolata Show. Hey, what's up? Oh, hey. Aquí troqueando, cut. Tlacuache, cut. Oye, Tania, estás en el show de Erasmo y la Chocolata, estás al aire, Tania. Y Jonathan te tiene una sorpresa. Adelante, Jonathan, dile de qué se trata. Pues te quiero dedicar una canción y pues quién más mejor sí que la cantes que compa Gerardo Ortiz. Te voy a dedicar la canción de Mañana Voy a conquistarla. Aquí tenemos a Gerardo Ortiz, Tania. Oh my God. Esa mirada me enamora, esa sonrisa encantadora, me va hechizando tu fragancia. Me va matando la distancia por no verla, por tenerla. Mañana voy a conquistarla, no pararé hasta enamorarla. Y vengo con ganas de besarla y con mis brazos abrigarla y será mía. Ochivía. Eso, para ti, Tania, un fuerte abrazo. ¡Eso es todo! ¡Hasta yo me emocioné, Gerardo! ¡No manches! Oye, Tania, ¿qué te parece la sorpresa, Tania? ¿Qué le quieres decir a Jonathan? Pues que lo
quiero mucho, él sabe que lo quiero mucho y pues me gustó mucho la sorpresa, no me lo esperaba. Oye, Tania, perdón que sea metiche, pero ¿cuándo fue la última vez que estuvieron juntos ustedes? Ah, bueno. El domingo, porque no lo veo desde el domingo. El domingo. Bueno, ahorita tienen que estar ahí, pues, alejados. Pero bueno, Jonathan está en Georgia, te agradecemos y más, pues, por escucharnos, Tania, felicidades. Y Gerardo, gracias a ti también. ¿Cuál canción te gustaría que pongamos, Gerardo? ¿Qué versión? ¿La de otra borrachera de mariachi o de banda? A mí me gusta más la versión banda, pero me alegra mucho que les gustó la versión mariachi. Te ponemos muchas gracias por apoyar el tema y pues espero lo disfruten mucho. Bueno, pues vamos a poner entonces la versión banda. Esto se llama Otra Borrachera y este es el disco que fuiste a presentar al estudio, que se llama Más Caro Que Ayer, ¿no? Así es, el primer sencillo que fue Más Caro, el que presenté ahí el estudio cuando miramos el video, y ya el segundo sencillo que es Otra Borrachera, el que está sonando ahorita. Oye, Choco, y también felicidades a Gerardo Ortiz, porque en el show de Erasmo y la Chocolata lo vimos nacer. 10 años, señores, 10 años de la carrera de Gerardo Ortiz. Felicidades, Gera, de parte del show más chido y de todos tus fans. Sí, gracias. Gracias por el apoyo todos estos 10 años, de veras que el apoyo que le han brindado el show de Erasmo y la Chocolata a mi música hasta estos tiempos, y seguimos adelante, la verdad, bendito Dios. Vámonos, esto se llama Otra Borrachera, señores, versión banda. Otra borrachera más, pa' que me hago tonto si no he podido olvidarte. Es que tu recuerdo me lo encuentro en todas partes. ¿Cómo le hago pa' olvidarte y de mi vida alejarte? Tal vez a ti te da igual. Anoche tomándote llamé para escucharte y tú me colgaste y más me llegó el coraje. Te empeñas en ignorarme, que ganas con lastimarme. Otra borrachera más y me está gustando, solo así logro extrañarte. Después bueno y sano me arrepiento al instante, porque juré no buscarte y otra vez vuelvo a pistearme a poder justificarme. Y aquí sigo amanecido y no te olvido. ¡Ay, no más! Ya te traté de olvidar, nada es imposible y esto sí le encuentro el pero. Aunque me hago daño, me perderé en los excesos del alcohol. Para estarte viendo, encontré un mal remedio.